Amigos, muy buenas tardes. Como os prometí, aquí estamos con Jordi Morella, el maestro y amigo Jordi Morella, que nos va a hablar. Vamos a profundizar en la espiritualidad. Hemos hablado con Jordi muchas veces de la espiritualidad, pero hoy vamos, si puede ser, a profundizar y a responder algunas de vuestras preguntas. Jordi, hermano, amigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, o el momento del día en que uno puede estar encontrándose que esté viendo ahora este encuentro, ¿no? Bien, estoy muy bien y a más encantado de poder estar aquí ahora con todos vosotros y poder colaborar mientras pueda a vuestras preguntas respondiéndolas de la manera más clara posible. Bueno, Jordi, tú ya has participado en este canal varias veces y hay ya mucha gente que te conoce. De hecho, varios de los que me han preguntado precisamente me han dicho que te haga preguntas porque te conocen. Pero hay un grupo de gente que se ha ido incorporando en los últimos meses desde que tú no has estado aquí. Y para esa gente que igual no te conoce, un pequeño resumen de quién es Jordi Morella. ¿Quién eres, Jordi? ¿Qué haces aquí? Cuéntanos. Digamos que estoy ayudando a las personas a recordar quiénes son realmente. Actualmente, para llevar a término esta actividad, digamos, hay una vertiente que es terapéutica, hago sesiones individuales. Luego también soy docente dando cursos, digamos, a nivel de autoconocimiento, a nivel de nuestro proceso existencial y a nivel de conciencia y sanación. Normalmente es hacer ver a las personas, ayudarles a que puedan empezar a sentir y abrirse ellas mismas para percibir quiénes son en verdad, conectar con todo su potencial interior, recordar quiénes son y a partir de aquí empezar a vivir según ellos son. Porque normalmente, debido al entorno en que nos encontramos, muchas veces todavía predomina en gran parte que, digamos, el ser humano vive según cómo le han hecho, no según cómo es él. Y este proceso de recordar quiénes somos, de autoconocimiento, de despertar la conciencia como se conoce normalmente, pues ayuda muchísimo a conectar con nosotros mismos y este momento que nosotros, cuando conectamos con nosotros, nuestra vida cambia totalmente. Y lo digo por experiencia, por todos aquellos a lo largo de los años que me han ido viniendo y que ahora su vida es otra, absolutamente otra. Básicamente, digamos, me dedico a estos aspectos. Sí que es cierto que también he escrito y he editado algún libro, pero básicamente trato al alma, al ser, al individuo, para que conecte con él mismo. Y por cierto, hablando de escribir, no sé si fue la última o penúltima vez que estuviste aquí, ya no me acuerdo, hablaste de tu libro, que es como una autobiografía, pero que la ves en ese camino un poquito de hablar de ti, pero enseñas cosas en ese libro. ¿Cómo se titulaba ese libro, Jordi? Sí, es La senda de mi interior. Y en sí, también los pongo en el preludio del libro, que no escribo para hablar de mí, sino escribo para ayudar a los demás, porque hay muchas personas que no se encuentran integradas en este mundo que viven y sencillamente les muestro parte de mi autobiografía conforme uno puede salirse de la situación en que se encuentra, aunque no sea la querida por él. Entonces, a veces es bueno saber salidas, cómo encontrar salidas o cómo hacer, cómo cambiar nuestra actitud para poder llegar a ser nosotros y superar todos estos supuestos bloqueos que nos encontramos en este mundo en que vivimos. Hoy vamos a hablar de cómo profundizar en la espiritualidad, pero yo creo que deberíamos empezar, si te parece, Jordi, aclarando el concepto de espiritualidad, porque hay gente que igual no lo entiende y lo tergiversa. ¿Cómo podríamos definir la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es, y a lo mejor me alargaré un poquitín para poderlo explicar, pero la espiritualidad es todo aquello que está relacionado con nuestra verdadera esencia innata, aquel quien en verdad somos nosotros.
Nosotros, todos aquellos que nos encontramos en este mundo, hemos encarnado o reencarnado varias veces. El cuerpo, el físico, solo por decirlo a nivel coloquial, solo es el mecanismo, el canal por el cual nosotros nos podemos relacionar y vivir en este mundo material que es la Tierra, Gaia, Pachamama, el nombre que se le diga, depende de donde uno se encuentre. Pues bien, aparte del cuerpo, que es material y físico, está nuestra verdadera esencia. Toda esta verdadera esencia, digamos, pertenece a lo que es la espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales dentro de la materia, dentro de un cuerpo. Entonces, lo que vemos es el cuerpo y pensamos, claro, yo soy este que veo en el espejo. No, nosotros somos aquello que está dentro de este cuerpo, de la forma que nosotros vemos. Todo este contenido, digamos, que no se ve a simple vista, es nuestra característica innata, nuestra verdadera identidad. Nosotros somos seres espirituales. Somos seres que en nuestra composición espiritual, entre ellas está la energía. Entonces nosotros somos energías, pero depende, y no quiero alargarme en estos aspectos ahora, pero depende cómo sea nuestra energía, cómo actuemos nosotros en este mundo terrenal, nuestra energía será de una manera o será de la otra. Pero la espiritualidad no es la forma, no es la imagen, sino que la espiritualidad es aquello que hay dentro de la forma que se conoce como el fondo de cualquier circunstancia. Nosotros somos el fondo de nuestra vida, somos el fondo y el ser. Esto es la espiritualidad, es todo aquello no material que hay en nosotros y que nos caracteriza individualmente. Por eso somos diferentes, no por el físico, sino la manera de ser, de comportarnos, de actuar, nuestra actitud, etc. Esto es el fondo. Entonces, la espiritualidad de cada uno depende del grado de evolución que se haya producido en él. La espiritualidad será más pura, vivirás más íntegramente según quién eres en verdad, o bien vivirás más según cómo te han hecho dentro de este cuerpo. Pero la espiritualidad, todos somos espirituales, se encuentra en nuestro interior y es nuestra esencia innata, entre otros aspectos, digamos. Nosotros somos energía, somos luz y somos amor. Con todo esto tiene un sentido que ahora no explicaré. Es más que nada para definir lo que es un poco la espiritualidad. Es nuestra verdadera esencia. Entonces, para lo que estoy entendiendo y para profundizar más, para ser feliz tenemos que sacar esa esencia pura que somos. Pero ahora viene la pregunta donde la mata. ¿Cómo hacemos para despertar el ser espiritual que hay dentro de nosotros? Porque, claro, estamos muy programados, venimos con muchas ideas a veces de la familia o religiosas que a veces nos impiden pues, sacar esa verdad, ese ser que tenemos. ¿Cuáles serían los pasos o qué habría que hacer para sacar el ser espiritual que somos realmente, Jordi? Mira, yo nombraría en estos momentos unos 3 o 4 pasos para realmente llegar a vivir según quienes somos, desde nuestra verdadera esencia, que es lo que se conoce coloquialmente como vivir desde el corazón. Vivir desde el corazón es vivir sobre aquello que sientes interiormente, porque la divinidad que todos somos nos habla, nos transmite. Lo que pasa es que hay un punto que sí que hay que trabajarse y ponerlo en el lugar que le corresponde, porque se le está priorizando ante la vida de uno, que es nuestra mente. Uno de los aspectos a trabajarse es la mente. Todo nuestro exterior, todo lo inculcado, todo lo que nos transmiten conforme debemos de actuar, todo esto es mental. Escucha tu interior. Yo sí que diría es que buscad unos momentos a lo largo del día
para sentir la tranquilidad, la paz y sentir sobre todo el amor en uno mismo. Necesitas unos minutos y con la práctica serán dos o tres, no más. Pero que sí es importante sentir, digamos, el amor que hay en nosotros y la paz y la tranquilidad. Cuando más tranquilidad y más paz haya, nuestra mente cada vez podrá menos con nosotros. Por lo tanto, ya no nos influenciará tanto. Ya no nos dirá qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Aquello que debemos de hacer sale de nuestro corazón, no de nuestra mente. Nuestra mente es externo, es racional y no se corresponde con nuestra esencia, la mente racional. Por lo tanto, tenemos que ir a aquellos aspectos que sí se corresponden con nuestra esencia, que es escucha tu interior, todos aquellos sentimientos positivos de paz, serenidad, amor, siéntolos dentro de ti, y cuanto más lo sientes, más tranquilo y sereno, y más te vas a dar cuenta qué es lo que, digamos, te gusta o no te gusta, o te hace sentir bien o te hace sentir mal algo. Esto es importante, escucha tu interior cuando vivas algo. Esto te hace sentir bien, perfecto, continúa así. Esto te hace sentir mal, procura evitarlo, cambiar de actitud, porque este no es el camino. Oye, Jordi, una de las misiones del ser humano al venir aquí a la Tierra es eso, despertar el ser. Y si es así, segunda pregunta, ¿qué ocurre si en esta vida no conseguimos despertar el ser y vivimos 100 por mil terrenal? Mira, nuestra venida a este mundo actual, a esta vida actual encarnados con este cuerpo que tenemos ahora, tiene un sentido. Entonces, también es cierto que dentro de nuestra venida a esta vida actual, a este mundo físico, es el ir cada vez más, dar pasos para evolucionar nuestra alma. ¿Qué significa evolucionar nuestra alma? Porque nuestra alma no tiene que evolucionar, porque nuestra alma es la divinidad, ya es la pureza. Lo que sí que se tiene que producir es que nuestro ser acepte nuestra alma, para que nuestra divinidad, la luz que nosotros somos, pueda manifestarse. Este es el proceso evolutivo que debemos de realizar. ¿Qué sucede cuando alguien no hace caso a su interior, no hace caso y no quiere aceptar su alma y quiere continuar viviendo, digamos, con las creencias? Vivir aquello que le dicen no siendo él. Bueno, os tengo que decir que nuestros hermanos del hogar os respetan profundamente. Hay un respeto absoluto. Hay muchas personas que no han querido cambiar con el proceso de cambio que está produciendo la Tierra y no quieren cambiar. No pasa absolutamente nada. Lo que sí os digo, que aquellos que realmente no quieren cambiar, y ya ha empezado a suceder así, que cuando trasciendan, se mueran, como se dice coloquialmente, ya no volverán a este mundo. Ya hay un planeta en otro universo que continuarán allí, que en el año 2012 se tomó, digamos, la vibración que tenía la Tierra y se lo puso a este otro planeta de este otro universo, para que, como la Tierra necesitaba ascender, aquellos que no querían frenaban este proceso de ascensión y de evolución del planeta Tierra y de aquellos seres que querían cambiar. Por lo tanto, a estos seres que no quieren se irán apartando de este planeta y continuarán su proceso a su ritmo en otro planeta, en otro universo. La situación es esta. Yo les digo, lo que os diría es que aquellos que a lo mejor ven que su vida no es la que es o no es la que les gustaría, que siempre podemos cambiar. Siempre podemos nosotros dar el paso, porque somos los únicos responsables de nuestra vida y de nuestro bienestar. Por lo tanto, nosotros podemos dar otros pasos diferentes a los que hemos estado. Si tú quieres
continuar con tu situación. Quien dice tú, dice aquel que no quiere cambiar. Bueno, sigue su proceso. No pasa absolutamente nada. No tendrá la cualidad de vida que tienen aquellos que sí que han empezado a ser ellos mismos. Pero se les respeta. Sencillamente se les va respetando. Y cada vez tendrán, digamos, menos presencia en esta vida, por ejemplo. Y ahora hablaré también a nivel mundial. Ha habido países que han habido gobernantes que han sido de la vieja energía. Sí, no quiero decir nombres, ¿eh? Pero ¿qué ha sucedido con estos dirigentes de países muy importantes y conocidos? Sencillamente, pues que en las nuevas elecciones pues no han salido, porque tienen que apartarse. Y el proceso existencial irá apartando a todos aquellos que no quieran integrarse y querer velar para el mayor bien de todos. Todos podemos cambiar, todos podemos seguir este proceso. Es cierto que hay a veces que necesitamos una mano, necesitamos una ayuda, pero si uno quiere continuar con sus creencias, se le respeta y debemos de respetarle porque de alguna manera está siguiendo su proceso evolutivo. No les queramos convencer, sencillamente respetarlos. Son seres que tienen amor también. Lo que pasa es que no saben, porque a lo mejor en su infancia o de pequeños no han recibido el amor que necesitaban y han llegado hasta este punto, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es, si quieres cambiar, como si no, cada uno sigue su proceso. Y eso es bueno, es positivo para el proceso evolutivo de este ser. Te voy a pasar una pregunta de una seguidora que se llama Nori, que dice lo siguiente. Por favor, Jordi, ¿podrías explicar la multidimensionalidad del ser y cómo se puede unir nuestras vidas para presente, pasado y futuro en el no tiempo? Te la repito. Ella dice que si puedes explicar qué es la multidimensionalidad del ser, uno, y dos, cómo se pueden unir nuestras vidas pasadas, presentes y futuras, y dice ella, en el no tiempo. No sé si va muy profundo. Sí. Antes, cuando me has preguntado qué podemos hacer nosotros para ser nosotros mismos, y he empezado diciéndote que aquello que te gusta, continúa haciéndolo. Aquello que no te gusta, procura evitarlo. Luego también he dicho la mente. Pero hay otro aspecto importante que tiene que ver, y responderé la segunda pregunta. Y es el vivir en el presente. ¿Qué significa vivir en el presente? Solo somos presente. No somos pasado. No somos futuro. Cuando alguien está dándole vueltas de cosas que le han sucedido en su pasado, en su vida, no está viviendo su vida. Porque su vida es ahora. Y ahora no estás viviendo todo aquello que estás recibiendo tú o que puedes estar haciendo. Por lo tanto, no te estás dando al máximo. Vivir en el presente significa vivir en el no tiempo. Nosotros somos seres intemporales. Nosotros somos seres que existimos solo en la hora. Hay una hora de ahora, el pasado es una hora anterior y lo que se entiende como futuro es una hora posterior que todavía no existe. Solo existe ahora. De aquí 10 segundos será ahora también. Por lo tanto, nosotros para vivir en el presente os diría, no pensar tanto en el futuro o con aquello que os sucedió en su momento. No pensar tanto en lo que queréis hacer en vuestro supuesto futuro, ni en pasado ni en futuro. Vivir ahora, que esta es la oportunidad, este presente es la oportunidad que la vida te está dando para que tú puedas ser tú.
Esto es vivir el presente, ser tú en cada instante. Muéstrate tal como es, como es. Esto representa una aceptación de aquello que estás viviendo en estos momentos. Pero no quieras contradecir, no quieras luchar, porque esto de las luchas, de esforzarse en la vida, no es cierto. Tú vive en el ahora y disfruta de cada momento. Nosotros podemos ser felices aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos dinero, aunque la situación que aparentemente representa que es nuestra vida a nivel del estamento social, a nivel convencional, no es la mejor. Pero es igual, tú puedes ser feliz, tú puedes vivir estos momentos. En su momento también yo aprendí a vivir en la intemporalidad y os puedo asegurar que la vida es otra. La visión de tu vida cambia totalmente. Por lo tanto, solo existe un momento, que es este, el presente. El pasado es mental y el futuro es que no existe, también es mental. ¿Querías contestarme, preguntarme algo? Bueno, pues Jordi, vamos a contestar la segunda parte, que sería explicar la multidimensionalidad del ser. Sí, después de comentar la segunda, que es hablar del presente, vamos a comentar esta, porque esta tiene que ver con, digamos, el proceso evolutivo de cada uno. Hay diferentes dimensiones espirituales. Cada una de estas dimensiones, a mayor dimensión, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, las diferentes dimensiones u otras, digamos, tienen que ver con el grado de evolución de uno mismo. Cuando uno, digamos, está en un proceso evolutivo y va avanzando, despertando más su conciencia, pues cada vez va despertando más su potencial espiritual. Todos llevamos un potencial innato dentro de nosotros. Cuando más es uno mismo, cuando más uno vive desde su esencia, entonces es cuando más activa parte de este potencial espiritual. Cuando uno más activa este potencial espiritual, lo que está sucediendo es que está elevando todo su ser, toda su energía, y por lo tanto sus capacidades cada vez son mayores. Por ejemplo, el planeta empezó siendo de tercera dimensión, es decir, era largo, ancho y alto, y no había nada más. Era físico y material puro, sin más. Con el tiempo, y sobre todo el siglo pasado, se dieron grandes pasos en este sentido. La Tierra empezó a despertar, sobre todo a finales de la década de los 90. Con el cambio de milenio, la Tierra hizo un cambio vibracional grande. Y esto hizo que, digamos, el velo que separaba, digamos, la espiritualidad de lo terrenal, se separara y ya nos pudiéramos conectar. Es decir, la tercera dimensión se estaba dejando de lado para entrar en la cuarta dimensión, para relacionarnos con los seres de la espiritualidad, decirles guías, decirles ángeles o otros seres que alguien o algunos también conectan con ellos, ¿no? Pero ¿qué sucede con los tiempos actuales? Que la vibración cada vez se va elevando y más aceleradamente, y que este año 2021, según los mayas ya nos lo anunciaron, que es el principio de una nueva vida aquí al planeta, después de todo lo que hemos vivido debido al confinamiento y a otras circunstancias que ha habido en diferentes países. Pues bien, ahora, ¿qué sucede? Que hay gente que ya no tan solo puede conectar con ángeles o arcángeles, sino que cada vez hay más seres que pueden sanar, que pueden ayudar a los demás a través de la energía, y también que pueden tener otras experiencias, no tan solo de conexión o hablar con estos seres de alta vibración, sino otros tipos. Por ejemplo, pocos todavía son, pero ya hay alguno, que se encuentran en este mundo de cuarta dimensión, viviendo en la quinta dimensión. Son seres que pueden tener experiencias como, por ejemplo, conectar con la esencia del universo, como
viajar al centro del universo y desde allí recibir toda la comprensión, toda la información y saber y darse cuenta del sentido de todo lo que sucede a lo largo de nuestro universo, de todas las vidas existentes en nuestro universo y por lo tanto también de nuestro planeta Tierra, Gaia, Pachamama, del nombre que se le da según en qué lugar de nuestra vida, de nuestro mundo vive alguien, ¿no? Por lo tanto, cada dimensión representa un grado de evolución. Cuando uno llega a un punto, a una dimensión concreta, quiere decir que ya ha evolucionado. Pero hay otros niveles con otras sensaciones y, a más, yo diría, con otros resultados que en estos momentos, terrenalmente, son impensables para el ser, pero que existen. Y ayuda a que este ser que va evolucionando y va adquiriendo, viviendo desde diferentes dimensiones en este mundo terrenal, pues cada vez pueda ayudar más a este mundo y a este planeta con mayor facilidad, porque somos amor y somos divinidad. ¿Qué es Dios? Dios es la energía de más alta vibración, que es el amor. Por lo tanto, son seres divinos encarnados en este mundo. Pero esto, a medida que uno se vaya conociendo más, que uno vaya despertando su conciencia. Por lo tanto, los niveles multidimensionales, de diferentes dimensiones, iremos con el proceso, digamos, subiendo estos escalones y conectando con estas dimensiones que cada una tiene unas características y nos hace abrir unas puertas concretas y diferentes a las que a lo mejor ahora en la tercera dimensión o en la cuarta dimensión hemos abierto. Hay un potencial inmenso que solo son abiertos a medida que uno vaya entrando en estas dimensiones. Oye, Jordi, tengo una pregunta curiosa, cuando menos, de Anet. Ella dice, pregunta, si yo dono mis órganos, ¿en otra vida me faltarán esos órganos o tendré problemas de salud con esos órganos? La pregunta curiosa. ¿Anet se llamaba? Anet. ¿La persona? Anet. A ver, Anet, antes que nada, cada encarnación, cada vida que nosotros empezamos, de alguna manera es nueva. Por lo tanto, si en esta vida has obtenido y has nacido con los cinco, con todos los órganos, digamos, con todos los miembros, no te preocupes, porque como en cada vida en algún nivel vamos evolucionando, solo lo mejor podemos esperar para nosotros. Por lo tanto, el hecho de donar órganos, lo que puede suceder es que, digamos, las células de tu órgano, si tú has ido evolucionando, como hay parte de tu ADN en estos órganos, puede beneficiar al otro. Sí que es cierto, y esto, digamos, el estamento médico no es consciente, pero sí que ha sucedido a veces como personas que ya se han trabajado y han querido donar, o incluso sangre, el que recibía estos órganos o esta sangre no le ha sentado bien, porque la persona rechazaba estos órganos o este órgano o esta sangre. No le ha sentado bien. ¿Es que tu sangre o tu órgano, digamos, no era beneficiosa? No, sí, pero cada uno, como ya he dicho en principio, vibra de una manera, tiene una vibración, una energía concreta. Y a veces uno cuando recibe una energía de más alta vibración y no está dispuesto a recibir esta energía de más alta vibración, la puede rechazar. Hay otros que no, que sí que le sientan bien. Por lo tanto, quiere decir que esta persona ya está capacitada para recibir, digamos, células o una vibración que le puede ayudar a elevar su ser y evolucionar todavía de una manera mayor que otros, ¿no? Si tú ahora das, quiere decir que en otra vida
te vas a quedar con lo que tengas ahora cuando nos dejes. No, no tiene nada que ver. Si ahora tú das unos órganos, o cedes o das unos órganos, es para esta vida, porque así había de ser. Así lo acordaste tú, Anette, cuando viniste aquí y encarnaste, para ayudar a los demás, para ayudar a los otros. Es un acto, de alguna manera, podríamos denominarlo de amor. El amor, digamos, solo te eleva y solo quiere lo mejor para ti. No puedes esperar en otra ocasión o en otra vida que, debido a que has hecho esto, pues ya, uy, a lo mejor vendré con menos capacidades. No, tranquila, porque cada vida es diferente, porque cuando vuelvas, digamos, ya vendrás con otra finalidad. Y por lo tanto ya vendrás con otro potencial, porque en esta vida lo más seguro es que ya hayas aprendido y evolucionado. Y todo esto se tiene en cuenta para las próximas vidas que uno tiene que experimentar o, digamos, venir y seguir un proceso existencial, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sucede en esta vida es para esta vida y no para otra. En este sentido de ayudar, donar órganos, sangre, etc. Bueno, Ofelia tiene dos preguntas para ti, Ofelia. Una dice, ¿qué pasa, Jordi, con las personas que con el COVID-19 se han ido y no hemos podido despedirnos de ella? Y segunda, ¿se puede hablar con los muertos y de qué forma sería la forma correcta con los muertos, con los que han partido, vamos? ¿Qué pasa con las personas del COVID-19 que fallecen y no nos hemos podido despedir? Pregunta Ofelia. Antes que nada, aunque sepa mal estos primeros momentos que sucede la situación, cuando alguien nos deja por las circunstancias que sean en esta situación de pandemia, que el plato fuerte, por decirlo de alguna manera, ya lo hemos vivido, esto todavía se alargará hasta a principios del año que viene, pero el plato fuerte ya ha sucedido. Los puntos más álgidos de alguna manera ya han sucedido. Estas personas que se han contaminado y por las circunstancias que sean nos han dejado, no hay nadie que nos deje, absolutamente nadie, que no haya realizado ya todo aquello que acordó por venir en esta vida. Aunque sea por un accidente de coche o un atropello sin querer, aunque sea por una enfermedad, por esto del COVID-19, ¿no?, como es un ejemplo, yo os diría que estas personas continúan su proceso. Han hecho su vida aquí con nosotros, nos han dado el tiempo que han estado con nosotros, nos han dado todo lo que tenían dentro de sí, a su manera, que ellos creían que podían dar debido a la educación que han tenido, pero ya han cumplido todo lo que tenían que transmitir y vivir en esta vida que han dejado, ¿no? Yo diría que tranquila, que a veces puede ser fácil transmitir la palabra tranquila, pero que realmente ellos ya han salido de este cuerpo, ya no padecen, porque quien padecía era el cuerpo inicialmente, quien ha sufrido. Pero al salir de su cuerpo ya se encuentran con su potencial, con su esencia realmente, con su espíritu, con su energía. Y cuando uno se desprende del cuerpo, entonces normalmente ya es otra persona. Por lo tanto, yo diría que tranquila, que ha seguido su curso y su proceso. La otra pregunta, Ofelia, pregunta si nos podemos comunicar con los que ya han partido. Sí. Si es así, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? ¿Cuántas personas quieren comunicarse con aquellos que han amado y han estado a su lado, aunque sea temporalmente? Por supuesto que nos podemos comunicar, por supuesto que sí. Y a veces incluso los podemos ayudar
acabar de dar el paso, que a lo mejor todavía están atrapados en la energía de la Tierra y ellos tienen que ir, aquello que se conoce, como hacia la luz, ¿no? Dar este paso definitivo para liberarse de todo aquello emocional que los une y los bloqueaba aquí en la Tierra, ¿no? Es posible hablar con ellos, claro. Mucha gente quiere hablar con ellos y me he encontrado también, Ofelia, con muchísimas otras personas que también me lo han comentado. Mira, a veces ellos aparecen mientras tú estás durmiendo, por ejemplo, a través de los sueños. Yo te diría, estate atenta a tus sueños, por si te aparece, digamos, esta persona amada que ya no está junto a ti, ¿no? Pero tú, también te diría que tú o aquellos que, digamos, estáis aquí viviendo, procurad vivir el día a día, que no ha llegado vuestra hora todavía. ¿Qué podemos hacer para comunicarnos con ellos? Mirad, una de las cosas que podemos hacer es tranquilízate, busca unos momentos para estar contigo y luego haz unas respiraciones tranquilas. Y en ese estado de respiración, cuando ya estás totalmente relajada y tranquila, serena, sintiendo la paz en ti, mira de hablar con esta persona como si la visualizaras delante. Hay veces que te puede sorprender aquello que recibes, y a veces no recibes con palabras, sino sensaciones, porque ellos también se transmiten a nivel de sensaciones, y las sensaciones que estás recibiendo, que puede ser de amor, de felicidad, o de enfado incluso, es decir, son las sensaciones que él tiene, que te hace transmitir a ti, ¿no? Y tú las recibes, pero lo importante es que tenemos que estar relajados, tenemos que estar abiertos, y lo que sí que te digo es que procura ser tú. Cuando tú más seas tú, más estas capacidades que son espirituales, es de tu parte innata, de tu esencia, se irán abriendo las puertas y con más facilidad podrás conectar con ellas y de una manera más clara y directa. Bueno, Rosilú Solano dice que si es posible recordar las vidas pasadas y si es así, si hay algún método concreto para hacerlo. Se puede recordar. Yo durante unos años me dediqué, por ejemplo, a la hipnosis, por ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, la hipnosis es un medio que tú puedes recordar, digamos, vidas pasadas. Lo que pasa es que, bueno, la hipnosis ya la dejé porque ya se me hizo saber de otra manera, más directa, personalmente y más clara, todos aquellos aspectos que yo necesitaba saber para vivir mi presente de una manera más plena, ¿no? Y más siendo yo. Podemos recordar, y hay maneras, como ya he dicho, a través de la hipnosis, ¿no? O de la autohipnosis, es decir, que tú siempre la base es el relajarte, la tranquilidad, serena tu mente, porque cuando relajamos nuestra mente, es cuando nosotros abrimos unas puertas a aquel quien en verdad nosotros somos. Y entonces podemos empezar a recordar, ¿no? ¿Podemos recordarlo? Sí. Ahora bien, yo aquí añadiría otra pregunta. ¿Vale la pena recordarlas? ¿Es necesario recordarlas? La respuesta que os dice Jordi Morella es no. Hay que vivir el presente. Alguien puede decir, sí, pero bueno, hay algo que llevo dentro de mí que hace tiempo que lo llevo y no sé, me gustaría saber qué es esto. Bien, no os preocupéis, porque cuando uno vuelva a repetir, quiere ser él mismo y está dando pasos en este sentido y se va conociendo más, va recordando quién es, todo lo demás te va viniendo por sí solo. No tienes que crear ni procurar nada.
vive tu presente, porque tu vida es presente. Recordar tu pasado no siempre ayuda a vivir el presente. Ah, sí, mi pasado fue aquello. Bien, ¿y qué? Tú lo que tienes es que vivir este presente. Pero a lo mejor necesito sanar unas situaciones concretas. Bien, sánate a ti ahora. Procura fluir por la vida, procura ser tú. Procura centrarte en lo que es amoroso y no en aquellos aspectos de desamor. Procura hacer cosas que te gusten, que todo esto te va a activar tu energía, la verdadera energía que tú eres, que es la energía del amor, la energía amorosa, positiva. No te centres en aspectos negativos. A veces el querer saber cosas de nuestro pasado, lo único que hace es dedicar un tiempo a algo que no es trabajarte tu presente, tu ser en este presente. También te lo digo por experiencia, no propia, porque me ha pasado cuando venían, recibía, que yo veía que necesitaban trabajarse unos aspectos que podían estar relacionados con otros aspectos de su pasado que ellos querían, ¿no?, saber, pero no es necesario. Tú trabájate ahora, sé tú ahora y todo lo demás sanará por sí solo. Vamos con Plinio Quirito, este es el nombre, Plinio Quirito, que pregunta, ¿qué son las almas gemelas y cómo saber cuál es mi alma gemela? Pregunta Plinio. A ver, hay muchas maneras de explicarlo, esto de las almas gemelas. Nuestra alma, cada uno de vosotros, no solo es vuestra alma. Nosotros encarnamos aquí, pero hay una parte de nuestra alma que se encuentra en la fuente universal, porque nosotros somos la energía del universo, y cuando encarnamos, parte de esta energía viene aquí a la Tierra y se encarna. Pero también parte de esta energía se encuentra en otros, digamos, lugares del universo. O bien en esta Tierra es como si bajáramos, pero a lo mejor a veces, por decirlo de alguna manera, las almas se dividen en dos y cada uno se encarna en un continente diferente. Es decir, nosotros somos energía. Entonces, ¿cómo conectar con estas energías parejas que son igual como nosotros? Bien, tú procuras que siempre vamos a la misma respuesta de alguna manera, ¿no? Tú procura ser tú, procura ser feliz, procura sentir el amor, la felicidad en ti. Cuando así sea, estarás permitiendo que todo lo igual se acerque a ti. Entonces, hay una ley espiritual que es energías iguales se atraen. Tú, sé tú. Y si quieres que alguien, que esta alma gemela se acerque a ti para que conectéis, entonces tú procuras ser tú, como tú quieres ser, no como te han hecho. Con el tiempo, os podéis llegar, por lo tanto, sé tú. De almas gemelas, son aquellas que vibran igual, sienten igual, ven la vida igual, tienen sus matices, pero la esencia del ser, el amor, es pleno, es el mismo. Y es como si fueran dos seres siendo uno el mismo. Esto es el alma gemela. Hay una plena confianza, hay un amor, el amor que uno siente es el que siente el otro. Normalmente en una pareja el amor a veces es diferente, uno vibra de una manera y el otro en el otro. En las almas gemelas no, los dos vibran igual. Y son seres, cuando se encuentran almas gemelas, son porque son dos seres que ya han empezado a vibrar alto.
Entonces es cuando es posible encontrarse, mientras cada parte va siguiendo su proceso. Y cuando han llegado ya a un punto parejo y elevado, entonces es cuando la vida los atrae para que se puedan llegar a conocer. Las almas gemelas hay de varios tipos. Unos dicen, no, las almas gemelas solo es uno. Y es cuando, digamos, conviven juntos, viven juntos y, digamos, unen sus vidas. Es cierto. Pero también hay almas gemelas relacionadas con la función que uno, la misión que uno ha venido a hacer aquí. Por ejemplo, hay un ser que nos conocemos, nos llegamos a conocer en su momento, que coincidimos plenamente, somos almas gemelas, pero en relación a la misión que estamos llevando a este mundo. Y cada dos por tres nos conectamos, cada dos por tres hablamos, nos transmitimos, nos consultamos, oye, mira, hay esta situación, hay este ser espiritual, como esto, qué tal, y coincidimos plenamente, pero no somos almas gemelas afectivas, por decirlo de alguna manera. Las almas gemelas son aquellas dos almas que por algún motivo, digamos, actúan igual y se unen o se juntan o, digamos, coinciden con la manera de vivir o ser. Ah, está bien que aclares esto porque la idea popular por las películas, tú sabes, y el cine y esto, es que las almas gemelas siempre son dos que se enamoran, se encuentran y no saben cómo, ay, yo ya te conocí en otra vida. No, hay otros tipos de almas gemelas como estás explicando. Y esta notificación que has hecho de las series, de las películas, es bueno que lo hayas hecho porque todo esto pertenece cuando no había conciencia. Entonces era una manera de presentar a los demás a través del cine, de las películas, introducir esto o, por ejemplo, digamos, los fantasmas, como por ejemplo puede ser la serie Ghost, tan famosa y conocida. Es decir, fue una manera en aquellos tiempos de empezar a introducir temas que todavía no eran del todo conocidos, pero para ahora la gente, esto ya les es familiar. Y ahora hay que ir ya a matizar más, a ampliar más y a concretar más detalladamente, digamos, en este caso, lo de las almas gemelas. Bueno, pues vamos a terminar, tengo muchas más, pero para que ya nos alargue, con Jorge de Madrid. Jorge, bueno, me ha enviado un email larguísimo, pero en resumen dice pues que él quiere practicar la espiritualidad, quiere ser espiritual, pero que pues le cuesta porque está casi siempre sin trabajo, ha estado enfermo, no tiene pareja, y entonces dice que cómo él puede ser espiritual si tiene tantos problemas. Antes Jorge, ¿no? Jorge de Madrid, sí. Jorge. A ver, Jorge, y permítame que introduzca las palabras con esta introducción, ¿no? Cuando nosotros vemos la vida con las expresiones que tú has hecho servir, conforme teniendo estos problemas ante la vida, lo primero que debemos de hacer es tener una visión de vida diferente. No ver la vida como un bloqueo, no ver la vida como un problema o como un obstáculo o como conforme hay que luchar mucho, hay que esforzarse mucho para estar bien o tener los medios o las necesidades básicas cubiertas, mínimamente cubiertas, ¿no? No tener pareja no es un problema. Precisamente, y conozco muchos casos que el hecho de ya no tener pareja o de no estar con nadie, conviviendo con nadie, es cuando ha hecho que la persona pueda evolucionar, porque se ha encontrado consigo misma, ha estado sola y tenía tiempo para ella. Entonces, todo esto son motivaciones, todo aquello que a veces vemos como un obstáculo, solo son motivaciones. Para empezar, yo lo que sí que te diría, para continuar con qué cambios hacer para llegar, digamos, a ser nosotros mismos o adentrarnos en la espiritualidad, como tú has dicho, que es ser uno mismo, conocerse uno mismo.
empieza a sentir todo lo que sientes y puedes hacer una lista. Entonces, a lo largo de aquel día, aquellas situaciones que más han sobresalido, que más se han repetido y no te han hecho sentir bien, procura evitarlas. Céntrate en todo lo positivo, en todo lo bueno, porque tú solo puedes abrir las puertas para recordar quién eres tú en verdad, el verdadero ser que tú eres. Cuando estás en situaciones que realmente ves que son relacionadas con el desamor, que no son positivas, procura evitar centrarte en estas situaciones, o estás en ambientes que a lo mejor no es lo que a ti te gustaría, procura no ir a estos ambientes. Es decir, es empezar por ti mismo, porque tú tienes la capacidad de definir, redefinir, digámoslo así, tu vida. Solo céntrate en aquello positivo y sobre todo, ten plena confianza que todo va a salir bien. Si tú, que eres la mano de obra de tu camino espiritual, ya encuentras obstáculos y te vas frenando, eres tú quien va avanzando y quien debe de decidir qué camino tomar. Si no es este camino, procura ahora, que puede ser un buen momento, y para este momento, este periodo que hemos estado viviendo de un año y medio casi, ha ayudado a mucha gente para replantearse su vida. No es porque sí que ahora estés viviendo, Jorge, esta situación que estás viviendo. Realmente todo es posible. Yo también tengo que decirte que he vivido situaciones aparentemente, supuestamente adversas o muy adversas a lo largo de mi vida. Siempre me he salido. No las veas como tal, sino, y ahora te voy a finalizar con una última pregunta que tú deberías de hacerte, o aquel que nos estáis escuchando, que a lo mejor pasáis por momentos así también, es: ¿qué estoy aprendiendo yo de esta situación? ¿O por qué he llegado a este punto? ¿Qué debo de cambiar en mí? A lo mejor escuchar más tu interior para redefinir qué camino seguir. ¿Qué quieres hacer realmente? Y para finalizar, permíteme, Alberto, que diga que el dinero no hace la felicidad. El hecho de no tener dinero no priva que tú puedas ser tú. Al principio de todo, he dicho que la espiritualidad, de alguna manera, es muy diferente a nuestro cuerpo físico. La espiritualidad es la parte interna que hay en ti, y tu potencial continúa estando. Es cuestión de que lo activemos y que tú quieras sentir el amor y sentirte bien. Luego, todo lo demás, para cubrir tus necesidades o tus partes afectivas, por decirlo de alguna manera, te vendrá por sí solo. No hay que buscar nada. Tú solo sé tú. Qué bonito final, qué palabras más bonitas. Porque sabes que la pregunta de Jorge representa a casi el 99% de la gente que me escribe, porque la mayoría me habla de problemas económicos, de que se encuentran solos, sin pareja y así. Entonces quiero agradecerte estas palabras, porque va a llegar a muchísima de la gente que nos sigue en este canal. Bueno, pues Jordi, una vez más quiero darte las gracias, porque si hay alguien que habla claro, nítido y llega al corazón, ese es Jordi Morella. Por eso estoy encantado siempre de tenerte aquí, y creo que además que la gente que ha hecho, bueno, alguna de las preguntas que te he pasado, creo que no la has respondido, sino la has sobre-respondido, porque eres muy generoso, Jordi, siempre que se te pregunta algo, tú no das uno, das 10 o 20, y eso es admirable en ti, de verdad. Hermano y amigo Jordi Morella, como te he dicho siempre, no será la última vez, y así lo ves, que ya son varias veces que estás aquí. Gracias por estar, por ser, y este es tu sitio, tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, Alberto, y cuando vosotros queráis, encantado estaré de estar contigo y con vosotros nuevamente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias, Jordi.